Un saludo amigos, bienvenidos sean a la Santa Misa. Como todos los martes, jueves y sábado, perdón, y domingo tenemos la transmisión de la Santa Misa. Esto lo digo porque me preguntan, ¿usted cuándo transmite la misa? Les repito, martes, jueves y domingo. Son los días que ustedes van a poder ver misa. De ahí en fuera, los lunes siempre sale un tema de formación católica para que usted aprenda sobre su fe. Los días miércoles es una forma didáctica de evangelizar y los días viernes voy transmitiendo historias de fe de gente humilde y sencilla, pero que a través de su vivencia cristiana nos enseña a valorar las cosas de la vida. Así es que hoy toca misa, voy a mencionar algunas intenciones de ustedes. Voy a pedir hoy por la salud de Daniel Rodríguez Villarreal, por la salud de Diana Rodríguez Villarreal, por el eterno descanso de Rodolfo Guadalupe Gallegos y también de Nicolás Anael Arias Michel. Cuando usted quiera alguna intención, tenga una preocupación, una enfermedad, un difunto, aquí va a aparecer mi WhatsApp. Usted escríbame con toda confianza vía WhatsApp, pero escríbame, no me llame, solo escríbame. Y dígame, Padre, le pido que ore por esta persona y póngame el nombre. Porque hay gente que me dice, ahí le encargo que pida por mi papá. Ajá, ¿y cómo se llama tu papá? Ahí le encargo a mis hijos. Ajá, ¿y cómo se llaman tus hijos? Así es que póngame el nombre, ¿sí? Mi mamá se llama Cleotilde o María o Nicolasa, como se llame. Y con mucho gusto yo voy a pedir por ella en alguna misa, la que se pueda. Porque hay gente que se pone muy dura. Quiero tal día, la menciona. No, no, aquí no cumplo caprichos. Conforme vayan saliendo las intenciones, las voy mencionando. Así es que la oración nunca llega tarde, nunca llega tarde y siempre es buena para nuestras necesidades. Por eso escríbame y con mucho gusto las menciono. Me preguntan, ¿y cuánto es? Nada, gratuito. La palabra de Dios no tiene precio. Si usted quiere donar algo aquí en el Super Chat o en el Super Gracias, bienvenido sea para sostener el canal de YouTube. Pero si usted no puede, no pasa nada. Con mucho gusto me uno a su oración. Pues vámonos a la misa hoy. Voy a transmitir en este momento desde San José, aquí en el barrio de Topiltepec. Bienvenidos. Bienvenidos a la Santa Misa. Hoy vamos a pedirle en este mes, estamos en el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús por nuestras necesidades. De manera especial, vamos a dar gracias al Sagrado Corazón de la familia Morales García y vamos a pedir por el eterno descanso de Rigoberto Ruiz Juárez, Francisca Juárez y Dionisio Godínez. Por estas intenciones, por la gente que nos pide que oremos por ellos, los que están ahorita pasando un momento triste, los que están velando a un familiar, no saben de un familiar, anda perdido o no saben qué es de él, los que les acaban de diagnosticar alguna enfermedad por tanta necesidad en el mundo. Así es que hoy en esta Santa Misa los tenemos presentes a todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a guardar un momento de silencio para que cada uno desde lo profundo de su corazón le pida perdón a Dios de los pecados.
Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, mi grande culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a seguir pidiéndole a Dios un buen temporal. Señor, necesitamos el agua. Con el agua la semilla crece y conseguimos el alimento de cada día. Así es que bendice a nuestros pueblos con el agua, bendice a nuestros campesinos con el agua. Danos un buen temporal. Que la intercesión del Sagrado Corazón, de San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Isidro Labrador, nos ayuden para poder obtener un buen temporal. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asia, envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees que solo tú te vas a librar de mí. Ezequías tomó la carta de las manos de los mensajeros, la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor Dios nuestro Salvador, de su mano, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor,
eres Dios. Entonces, el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel. He escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti. La doncella, la ciudad de Sion, a tus espaldas se ríe de ti, la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sion, unos sobrevivientes. El cielo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré, la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu amor. El monte Sion, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu nombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre el valor que le damos a las cosas sagradas. Hay gente que sí valora lo sagrado y hay gente que no. Y vamos a poner algunos ejemplos para que tú vayas viendo si tú valoras lo sagrado o no valoras lo sagrado. Yo quisiera hacerles una pregunta. Los papás de los niños de catecismo, ¿qué piensan ustedes? ¿Van a la plática que les piden como papás por amor a Cristo o muchos van obligados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por amor a Cristo o obligados? Porque un papá que su niño va a hacer su primera comunión o su confirmación, tiene que ir a pláticas a su parroquia, el papá y la mamá. Pero la pregunta es, ¿van por amor a Cristo o porque el niño va a hacer su primera comunión y tengo que ir a cumplir? ¿Qué piensan ustedes? Casi obligados. Casi obligados. La mayoría de los papás de los niños de catecismo casi van obligados a las pláticas. Raro aquel que diga, yo voy por amor a Cristo. Raro. Pero la mayoría va obligados. ¿Y por qué? Porque les falta el amor a Dios. Y esto lo podemos ver cuando llega el día del sacramento. Es bien fácil verlo. Cuando llega el día del sacramento, el papá y la mamá, que de verdad se enamoraba de Cristo y quería saber más de Cristo, le importa más la misa. El que no, le importa más la fiesta. ¿No? Se ocupan más de una buena comida, se ocupan más de poner un buen grupo, un sonido, de poner un templete, una lona, para después venir a comer, pero no se ocupan de la misa. Es muy triste ver que un niño haga su primera comunión y el niño comulgue, pero el papá y la mamá no comulgan. ¿Sucede eso, sí o no? ¿Y por qué el papá y la mamá no comulgan? ¿No le dio tiempo para ir a confesarse o qué? ¿Por qué? Porque no le interesan las cosas de Dios. Fácil y sencillo. Padre, porque a mí no me interesa. Yo me siento obligado, por eso estoy aquí. ¿Cuánta gente no hay así? Obligada. Que no tiene el amor a lo sagrado. Porque hay papás que sí. Por ejemplo, hace un tiempo, una quinceañera que celebré en Acatlán, fíjense qué bonito, los papás de la quinceañera, 8 días antes de la misa, se acercan conmigo y me dicen: Padre, mi hija va a cumplir 15 años y nosotros, sus papás, queremos comulgar ese día. ¿Nos puede confesar? ¡Wow! Yo dije, ¡wow! Todavía hay gente así. Todavía hay algunos que buscan confesarse para poder comulgar. Pero uno, yo creo, entre 100 o 1000. La mayoría de la gente no valora las cosas sagradas. No valora lo sagrado. Le da más importancia a lo pagano que a lo sagrado. Lo mismo, por ejemplo, cuando celebro un bautizo. Yo siempre pregunto, ¿dónde están los papás, los dos, papá y mamá, del niño? Y los padrinos. Y muchas veces solamente está la mamá en la misa del bautizo. ¿Y dónde está el papá? ¿Por qué el papá no vino al bautizo? ¿Por qué nada más está la mamá ahí cargando a la criatura? ¿Saben qué me dicen?
porque el papá se quedó poniendo mesas, porque el papá se quedó poniendo el refresco, porque el papá se quedó poniendo la lona. ¿Y qué es más importante? ¿La misa o el refresco y la lona y las mesas? ¿Qué es más importante? ¿A qué le tiene más amor a ese Señor? ¿A las cosas sagradas o a las cosas del mundo? Vean, así estamos. Y eso puedo hablar de sacramentos, pero lo mismo puedo hablar de las fiestas patronales. Lo mismo. Las fiestas patronales, mucha gente va a la iglesia. Ay, vengo a ver al Señor San Juan Bautista, vengo a ver a Santiago Apóstol, vengo a ver al Sagrado Corazón de Jesús. Y la gente llega a la iglesia, afuera pasa por la feria, se compra un algodón, se compran unos tacos, se compran un refresco, se compran un chicharrón, pero no pasan a la iglesia a misa. ¿Cómo ven? Y dicen que tienen amor por el santo. ¿Eso será verdad? Eso es mentira. Si tú de verdad le tuvieras amor al santo que estás festejando, entonces tú irías a la misa del santo. Y ahora sí, acabando la misa, tienes todo el día para irte a comer un chicharrón, para irte a comer unos tacos, para irte a tomar un refresco. Pero primero la misa. Hay mucha gente que va a la feria, va a la fiesta patronal, pero no entra a la misa. Hay muchos así. Incluso algunos se conforman con decir, vamos a pasar a la iglesia. Y muchos pasan a la iglesia, ahí se persinan 5 minutitos, porque ya siente que fue eterno 5 minutitos, se persinan rapidito y vámonos para afuera a la feria. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que te importan más que otras? Por eso dice hoy el Evangelio, no tiremos las cosas sagradas. Hay cosas sagradas que deben ser más importantes que otras. Y lo debemos de valorar. Darle la importancia a lo que merece. Fíjate cómo dice el Evangelio de hoy. Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Claro, lo más fácil todos lo quieren, ¿no? Pero ese camino fácil te conduce a la perdición. Y en cambio, el camino que requiere esfuerzo, nadie quiere. Nadie quiere esforzarse. ¿Para qué? Así hay mucha gente. Mucha gente le gusta lo fácil y lo rápido, ¿no? Y piensan, mucha gente, que con dinero lo pueden arreglar todo. Porque me han llegado. Padre, ¿cuánto nos cobra usted por una misa a la hora que yo diga, donde diga? Y mire, los padrinos de mi hijo son personas tan importantes y tan ocupadas que no tienen tiempo de ir a tomar preparación. Entonces, padre, nosotros hemos decidido darle un donativo a usted para que los padrinos no tomen pláticas. ¿Cómo ven? Hay gente que piensa que con dinero lo pueden arreglar todo. Y esa gente es la que le da más importancia al dinero que a las cosas sagradas. No tiremos las cosas sagradas a los cerdos, dice el Evangelio de hoy. Cuidemos lo sagrado. Voy a hacerte una preguntita y ahí voy a descubrir qué tanto tú valoras lo sagrado o no. ¿Dónde están tus boletas de bautizo, comunión y confirmación? ¿Dónde está tu papel que se te dio el día de tu sacramento? ¿Lo tienes guardado o lo tienes enmolado atrás del refri? ¿Dónde está? Para que vean cómo hay gente que sí guarda, respeta y valora lo sagrado, y hay gente que no. Hay gente que sus boletas ahí los tiene todas enmoladas, todas ahí con de esas de telarañas atrás de un refri ahí. Y hay gente que no. Hay gente que tiene bien ordenadas sus boletitas en un mueble o en un cajoncito porque sabe que eso es importante, ¿no? Pues así está el mundo. Así es que ojalá tú no le tires lo sagrado a los cerdos. Al contrario, valores lo sagrado y le des más importancia a unas cosas que a otras. Que Dios nos ayude. Vamos a cantar al ofertorio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Porque tú hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos juntos a rezar con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un saludo de paz. Thank you.
Prueben y vean qué bueno es el Señor, aquí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a este banquete del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a saludar a la Santísima Virgen. Digamos juntos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, pues hay que valorar las cosas sagradas. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo cosas de falta de respeto. Hace unos días fui a bautizar a una niña a Cuernavaca y la mamá de la niña, primera iba con una minifalda tan pegadita, un escote, y no iba el papá, iba la pura mamá y la madrina. Y luego se les ocurre en plena misa comer papas y tomar Coca-Cola. ¿Cómo ven? En plena misa. Y yo estaba ahí enfrente y yo le dije, le llamé la atención. ¿Se enojó o no se enojó? ¿Qué creen ustedes? ¡Uy! ¿Cómo el padre me va a llamar la atención? El padre que celebre la misa y a nosotros que nos deje hacer lo que quieramos. Pues fíjese que no. Por eso estamos como estamos. Por eso mucha gente falta el respeto a lo sagrado. Y por eso hay muchos padrecitos que también deben de hablar. Muchos padres ya no dicen nada. ¡Ay, pero para qué les digo si ni entienden!
llámeles la atención, a ver si así cambian. Y alguno va a decir, por eso nos vamos de la Iglesia Católica, pues que le vaya bien, ándele. Pero debe de respetar lo sagrado, sobre todo cuando estamos en la iglesia. Yo admiro la fe de ustedes, porque yo veo lo sagrado que ustedes ven, las imágenes, la Eucaristía y el sacerdote. Hace unos días me saludaba una niña chiquitita, tiene 2 añitos. Me saludaba y mi mano se la llevaba a la cabeza, así. Como ustedes saludan, ¿no? ¿Por qué? Por el respeto. Pero esto no hay en la ciudad. Así es que Dios quiera que guardemos las cosas sagradas y le demos el valor que se merecen. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor, podemos ir en paz. Que tengan buen día, que Dios les bendiga a todos. Corre.